Amigos, amigas, muy buenas tardes aquí en España cuando son las 24 minutos. Bienvenidos a esta presentación oficial de mi libro que acaba de salir a nivel mundial en Amazon, tanto en papel como en formato digital. Mi libro titulado Crea la abundancia que mereces y con el subtítulo Desbloquea el poder metafísico del universo para manifestar la riqueza en tu vida. Bueno, estoy feliz de haber hecho este libro, que me ha costado mucho trabajo. Bueno, yo creo que todos los libros requieren o deberían requerir trabajo para que sea poco más que un producto, sino un servicio o una ayuda. En esta presentación oficial quiero explicar desde por qué este título, por qué este libro, y voy a comentar algunos capítulos del libro para que puedas hacer o tener una idea de qué te puede aportar este libro. Bueno, los que ya me conocéis sabéis que yo llevo pues como 11 o 12 años aproximadamente escribiendo, y para mí cada libro es un reto. Porque entiendo que un libro, un buen libro, puede cambiar la vida de una persona. De hecho, ha habido libros que he leído a lo largo de mi vida que me han cambiado la vida. Por ejemplo, por citar uno, cuando yo tenía unos 18 años, estaba pasando una gran crisis, estaba pasando por un periodo de mucha confusión mental, de depresión, de angustia, de situaciones familiares, personales. Y en ese momento cayó en mis manos el libro de Wayne Dyer, Tus zonas erróneas. Un libro que me descubrió a mí mismo, fue una ayuda tremenda para autodescubrirme y entender muchas cosas. Y igual que a mí ese libro me cambió la vida, pues me consta que quizás muchos de mis libros también puedan cambiar la vida de muchos de mis lectores. Por ello, cada vez que yo escribo un libro, hay un compromiso conmigo mismo, es decir, cuando yo empiezo a escribir, no quiero hacer un producto. De hecho, yo no pienso vivir de los libros. Es difícil vivir de los libros. Es verdad que a veces he vendido en algunos, por ejemplo, con el libro Secreto de Merlín, vendí bastantes y saqué algo de dinero, pero no mucho, porque pretender vivir de los libros creo que es difícil. Y por otro lado, si te centras en ganar dinero solo, no te centras en lo que hay que hacer, que es lo que hago yo. Yo escribo libros para aportar pues mi conocimiento, mi saber, tanto como profesional de las terapias alternativas, el coaching, la metafísica, como todo lo que he experimentado yo a nivel personal con la espiritualidad, pues siempre que escribo un libro quiero que ese libro, esa aportación que yo doy, pueda también ayudar a alguien. ¿Por qué deberías comprar este libro? Bueno, voy a empezar desde el principio. ¿Por qué le pongo el título Crea la abundancia que mereces? Bueno, los títulos nunca se hacen o no se deberían hacer al capricho. Es decir, cuando yo he hecho este título y el subtítulo, los dos, ya están mandando un mensaje. Crea la abundancia que mereces. Es decir, la abundancia se crea, no viene sola. El título del libro ya está indicándote que si piensas que la abundancia forma parte de lo llamado suerte, no tengo abundancia porque tengo mala suerte. No, la abundancia se crea. Es decir, si no tienes abundancia es porque no la has creado. Sea porque no sabes crearla o sea porque no la creas de forma adecuada. Y luego, ¿qué mereces? Es decir, dependiendo de nuestros actos, recibimos más o menos de algo según lo que hagamos. Es decir, crear abundancia que merece significa que hay personas que, por sus circunstancias, quizás necesiten más alguna parte de la abundancia que otra, entendiendo que la abundancia no solo es dinero, que es la primera cosa que en este libro repito y repito y repito. La abundancia o la prosperidad se compone de muchas partes. El dinero, lo material, es una parte, pero también la paz interior, el amor verdadero, la amistad, tener amigos de verdad,
tener ikigai, es decir, hacer hobbies o cosas que te hagan sentir bien, tener una buena conexión con lo espiritual, etcétera, etcétera. Si la abundancia o la prosperidad se compone de varias facetas. Por eso, cuando digo crea la abundancia que mereces, quiero decir que a lo mejor tú necesitas más lo material, pero igual también necesitas, o no, igual necesitas más que te amen o que te ames, o necesitas más la amistad, o necesitas crear un proyecto. Es decir, en el tema de la abundancia hay que entender que no todos tenemos las mismas necesidades, porque cada persona somos un mundo con nuestro pasado, nuestros traumas, nuestras experiencias personales. Por ello, decir que la abundancia que tenemos que crear tiene que ser la misma para todos es el primer error. Por eso el título lo pensé y lo pensé y lo pensé. Crea la abundancia que mereces o sería igual más correcto que necesitas, dependiendo de tu circunstancia y tu momento de tu vida. Y el subtema, pues ya te da pista de lo que vas a poder encontrar en este libro. Vas a aprender a desbloquear el poder metafísico del universo para manifestar la riqueza en tu vida. Poder metafísico nos referimos a ese poder que tenemos todos. Ya lo he mencionado muchas veces en este canal y en mis libros. La frase famosa, Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Los milagros que hizo el maestro Yeshua, Jesús, son una muestra de ese poder que estoy hablando. ¿Por qué Jesús hacía milagros? ¿Es que es porque era único, porque era un escogido? No, él mismo cuando le preguntaron sus discípulos, ¿nosotros también podemos hacer estos milagros? Él respondió, sí, si tienen la fe del tamaño de una semilla de mostaza, podrán hacer también estos prodigios. Por tanto, si no haces esos prodigios, si no atraes milagros, es porque tienes, como dice el subtema, bloqueado tu poder metafísico de los milagros. Y es el momento en el que eres consciente de ese poder, de que puedes activarlo. Es cuando ya solo con saber eso, tu mente, tu vida, todo empieza a cambiar. Relegar tu vida a que eres un mortal limitado, que has venido a sufrir, a trabajar duro para vivir en escasez, ese es el paradigma o esa es la situación que vive la mayoría de la humanidad. Este libro lo creo en un momento de mi vida en el que me doy cuenta, observando, yo soy una persona observadora, observo el mundo y me doy cuenta que la mayoría de la gente vive en escasez. Pero cuando digo escasez, repito y no me cansaré de repetirlo, no hablo solo de dinero, que también. Escasez en todo sentido. Las personas están escasas de amistad, de amor propio, de sentirse plenos y poderosos. La mayoría de la gente les escucho cómo se quejan de los políticos. Cuando yo les digo, ¿para qué necesitan los políticos? Ellos te hacen creer que tú les necesitas, pero ninguno necesitamos a nadie, en principio. Vamos a deglutir, voy a repasar. Todavía no tengo el libro físico porque acaba de salir hoy. Obviamente, Amazon todavía no me ha enviado mi copia de autor, pero vamos a mirar o a repasar en la parte digital que tengo yo aquí, el libro en digital. Vamos a echar un vistazo al índice para que puedas entender qué es este libro y por qué tienes que tener este libro y cómo te puede ayudar este libro. Bueno, cuando he escrito este libro, antes me he tirado muchos meses haciendo investigación. Bueno, aquí no lo veis, pero enfrente mío, esto es mi salón, enfrente mío tengo una biblioteca con cientos de libros, más los que tengo en mis pendrives. Y durante meses antes de escribir este libro, he hecho una investigación fuerte y dura y he estado releyendo, mirando, estudiando todo lo que hay respecto a la abundancia, todos los libros que hay de Joe Vitale, de Bob Proctor, de Rhonda Byrne, de muchísimos autores. ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente que se dirige a mí, y muchos de vosotros, me decís que habéis leído esos libros y que no os han cambiado la vida, que seguís sin abundancia. Por tanto, lo que quería entender en esa investigación, que les faltaba a esos libros. Como explico en el prólogo, mi idea no es competir,
ser el mejor, o decir que soy mejor que Joe Vitale, o que Laín García Calvo, o que otros autores. No. La idea es aportar algo que pueda faltar. Y en esa investigación de todos los libros que he estado releyendo que hablan de abundancia, prosperidad, hazte rico durmiendo, hazte rico con la ley de la atracción, etcétera, etcétera, pues todos ellos lo que he visto es que les faltaba claridad y sencillez. Todos ellos repiten todo el libro y mucha paja, mucho, mucho nada. Y vas a conseguir, y tú te mereces esto, ya, sí, todo eso ya lo sé, lo repiten, lo repiten. Pero a la hora de la verdad no clarifican bien el sistema de la abundancia y cómo activarlo. En el capítulo primero, lo primero de todo, vas a hacer un test de la abundancia. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que, como estoy diciendo, no entiende o no sabe muy bien lo que es la abundancia. Y una gran mayoría piensan que es solo tener dinero. Cuando tener dinero es una parte importante, claro que sí. Pero solo es una de las muchas que necesita el ser humano para sentirse completo. Un ser humano para sentirse completo tiene que tener toda una multitud de cosas. No solo lo material, sino también sentirse pleno, realizado, sentirse en paz, sentir que tiene un círculo de amigos que le quieren, sentir que tiene una pareja, una media naranja que le ama y se sienten los dos completos. La abundancia implica mucho más que solo material. Y lo que veo es que la mayoría de la gente, muchos, se centran en que son desgraciados porque no tienen dinero. Muchos de vosotros me decís, señor Lajas, es que yo no puedo hacer sus cursos porque son caros, es que yo no tengo dinero, es que yo vivo en Venezuela, es que la moneda de Venezuela es muy baja, la suya, el euro, es muy alta. Yo siempre digo, el que quiere puede, y de hecho yo me he pagado mi formación como naturópata y todos los cursos que he hecho trabajando. Es decir, además del esfuerzo económico, el esfuerzo de tiempo. Quiero decir que cuando uno quiere conseguir algo, de verdad lo consigue. Así que en el capítulo 1 vas a entender qué es la abundancia realmente y vas a hacer el test de la abundancia, de la prosperidad, que es como una especie de espejo para que veas cómo realmente está tu abundancia o tu prosperidad en este momento. Obviamente, si vas a comprar este libro, casi seguro es porque sientes que en algún aspecto de tu vida te falta abundancia, sea en el que sea. El capítulo 2, ¿por qué mereces la abundancia? Hay gente que no entiende que no tiene abundancia porque se siente que no es merecedor de la abundancia. ¿Y esto por qué es? Pues porque nos han programado para la escasez. Es decir, desde niños nos dicen pues que ser rico es cosa mala, que los ricos siempre andan en líos, que los ricos siempre son corruptos, que andan con drogas, con prostitutas, con no sé qué. Entonces, no nos sentimos merecedores de tener abundancia, tanto económica como en otros sentidos, porque pensamos que el que nos vaya bien todo, eso es que ahí pasa algo malo. Eso es algo de brujería. Nos han programado para estar siempre mal, con problemas, con deudas, con crisis de pareja. Entonces, la primera cosa es que debo mandarte un mensaje importante. Capítulo 2. ¿Por qué mereces la abundancia? Pues porque eres una criatura abundante. Dios te hizo abundante. Dios te dio con todo lo que necesita un ser humano a nivel mental, emocional, espiritual, en todo sentido. Y si no lo tienes, que te lo mereces, es porque te han programado para hacerte creer que no te lo mereces. Entonces, uno de los mensajes que vas a trabajar en este libro es el merecimiento. Capítulo 3. ¿Cómo la mentalidad afecta a la capacidad de atraer la abundancia? Pues los pensamientos son la base de tu realidad. La mente subconsciente, que es nuestra, digamos, computadora, alberga todas las creencias que desde niño vamos programando sobre el amor, sobre el dinero, sobre el sexo, sobre la vida, sobre Dios, sobre la moralidad, sobre todo. Entonces, tu mentalidad, tu forma de pensar y de ver las cosas, digamos, programa la vida que tienes. Buda ya lo dijo, cambia tus pensamientos y cambiará tu vida. Por tanto, en este capítulo enseño a que entiendas que si sigues pensando igual, te seguirán pasando las mismas cosas. El pensamiento es la base de la realidad que tú tienes.
Capítulo 4. La ley de atracción. ¿Cómo funciona y cómo utilizarla para atraer la abundancia? Hay multitud de libros desde que salió The Secret, el secreto de Rhonda Byrne, hablando de la ley de atracción. Han salido multitud de libros y de cursos y de material relacionado con la ley de la atracción, pero la gente sigue sin trabajar bien la ley de la atracción porque es sencillo, pero como todo, requiere un trabajo aparte. La mayoría de los maestros que hablan de la ley de atracción hablan de visualizar algo como si ya hubiera ocurrido y ocurrirá. Pero lo cierto es que hay gente que no sabe visualizar o que no sabe sentir porque está muy bloqueada. Por tanto, hay que trabajar más allá de la ley de atracción. Por eso en este capítulo enseño de forma extensa, en profundidad, cómo trabajar de verdad, y digo la palabra de verdad, con la ley de atracción. Porque si solo fuera visualizar y sentir que ya lo tienes, pues no habría la escasez que hay en todo el mundo, obviamente. Capítulo 5. ¿Cómo visualizar la abundancia en tu vida? La visualización es una de las herramientas de la ley de atracción, pero que en abundancia, para trabajar con la abundancia, es importantísima. Los pensamientos y la visualización, los dos van unidos. Cuando piensas en algo, normalmente lo visualizas, lo ves. Cuando piensas en, no sé, en tu pareja, la sueles ver, ¿no? Cuando os enamorasteis, piensas en el primer beso que os disteis, entonces cierras los ojos y visualizas y ves eso. La visualización y los pensamientos activan la ley de atracción. Eso que visualizas, que ves clara y nítidamente, acaba convirtiéndose en una realidad. Como dijo Hermestris Megisto, el padre del esoterismo, lo que es adentro, es decir, lo que ves, lo que sientes dentro de ti, es afuera, es decir, se convierte en una realidad. Y lo que es abajo, tus pensamientos, suben arriba al universo, es arriba, para que luego vuelvan abajo materializados. Eso realmente es la ley de atracción. Bien, luego en la parte tercera, practicando la abundancia, pues empezamos hablando de hábitos diarios para atraer la abundancia. Hábitos diarios para atraer la abundancia. Es decir, la abundancia es algo que se trabaja a diario. Porque hay gente que me dice, pues yo una vez hice tal ejercicio y no ha venido la abundancia. Y yo les digo, ¿cómo? Una vez. Una vez. La abundancia hay que trabajarla cada día, todos los días. Si dejas de trabajar con la abundancia se va. ¿Comes todos los días? Sí, ¿verdad? ¿Duermes todos los días? Claro. Te aseas, te afeitas, te limpias, haces cosas que tienes que hacer todos los días, ¿verdad? Pues la abundancia hay que trabajarla todos los días. Y este es el primer mensaje importante que lanzo en este libro. Hay unos hábitos diarios que tienes que hacer para que cambie la abundancia, para que atraigas la abundancia. Entre las cosas que enseño hay varias cosas, pero una de ellas es trabajar con la gratitud. Nos estamos siempre quejando. No tengo trabajo, no tengo dinero, tengo deudas, mi pareja no me quiere, los políticos son corruptos, mi presidente de mi país es un corrupto, mi vecindario, mi vecina hace ruido, yo qué sé. Siempre nos estamos quejando de todo y no somos capaces de agradecer todas las cosas que tenemos, porque el agradecimiento es una energía de amor y la energía de amor es lo que mueve la abundancia. Si no hay energía de amor, de gratitud, no va a haber abundancia en tu vida. En el capítulo 9, dejar ir las creencias limitantes y el miedo a la escasez. Es decir, uno de los trabajos que vas a aprender en este libro, de los muchos, es a dejar ir eso de la creencia limitante de yo no me merezco, es que yo he nacido para ser pobre, es que yo vivo... muchos me habláis en Venezuela, recibo muchos mensajes de Venezuela, que me decís, señor Lajas, hágase cargo que en Venezuela no tenemos nada, o en Cuba, también me habléis muchos de Cuba, Cuba y Venezuela, es que claro, aquí hay mucha pobreza, no tenemos el dólar ni el euro, claro, hágase cargo. Esos son pensamientos limitantes. La abundancia, el mensaje de la abundancia es, no importa en el país que vivas, no importa la situación en la que estés, no importa la cultura, la formación que tengas, no importa la familia que vengas, no importa tus títulos, si los tienes o no, la abundancia es algo que se aprende y se practica.
Vives en Venezuela, hay pobreza, pero hay gente rica. Yo tengo amigos míos, yo tengo un amigo que se llama William, que tiene una petrolera y es rico, es multimillonario. Ay, pero es que todos no podemos tener petrolera. Quiero decir, limitarse a poner excusas de que no soy abundante porque... Y luego pones la coletilla, porque vivo en Venezuela, porque nací en una familia pobre, porque no tengo estudios, porque yo qué sé, porque me han echado mal de ojo, porque tengo mala suerte. Eso es limitar la abundancia. En el momento que empiezas a afirmar, yo soy abundante, infinitamente abundante, no hay límites para que la abundancia entre en mi vida. En el momento que ese mantra empieza a repetirse en tu vida día a día, en tus pensamientos y en tu forma de ser y hacer, la abundancia empieza a activarse en tu vida. Pero el momento que pones limitaciones, yo no valgo, yo no merezco, yo vivo en Venezuela, yo vivo en Cuba, yo no sé qué, estás frenando la energía de la abundancia, porque la abundancia es una energía y hay que activarla. Y este libro viene a enseñarte a activar esa energía de la abundancia. Bueno, en el capítulo, voy saltando en algunos capítulos porque no quiero tampoco, no quiero romper la magia del libro, quiero que lo descubras tú, pero sí comento algunos, ¿no? Por ejemplo, en el capítulo 11 he puesto algunos ejemplos de algunas personas que ahora son multimillonarias o tienen mucha abundancia, a pesar de que venían de situaciones terribles. He puesto ejemplos de famosos porque, bueno, al ser conocidos, pues es más creíble, ¿no? Porque a veces he visto en los libros que he leído, que he investigado, que ponen muchos textos de personas, de testimonios, que pueden ser inventados. Aunque yo en este libro al final pongo tres o cuatro testimonios de alumnos míos. Y lo pongo con sus siglas, claro, me lo puedo haber inventado. Por eso he pensado en poner casos reales, por ejemplo, como el de Oprah, el famoso shock de Oprah, una mujer que fue violada, que vivió la pobreza y hoy es una de las mujeres más reconocidas y abundantes. O Sylvester Stallone, también pongo su ejemplo, como no tenía ni para comer y tuvo que vender su perro. Su perro, pero luego se le ocurrió el guión de Rocky, le dieron mucho dinero, compró otra de su perro y empezó a subir, a tener abundancia en su vida. Bueno, también hablo del tapping. El tapping es una técnica, se utilizan golpecitos porque es digitopuntura, es decir, utilizamos acupuntura con dedos en unos puntos muy concretos y a la vez verbalizamos. Con el tapping hacemos dos cosas. Al tocar esos puntos de acupuntura, son puntos que desbloquean la energía mental, emocional negativa que tenemos, por un lado, los golpecitos, y la verbalización lo que hace es desprogramar las ideas que tenemos en el subconsciente. El tapping, que lo descubrió Callahan, aunque ahora ya se practica por todo el mundo desde hace muchos años, yo lo practico hace muchos años, el tapping ayuda a desprogramar y a programar las dos cosas, quitar y a poner, quito lo que no sirve y pongo lo que yo quiero. Y por tanto, para, como herramienta para la abundancia, es maravilloso y funciona rapidísimamente. También hablo del mantra NPS, Namah Shivaya Pundarika Sutra, yo le llamo el bisturí del karma. Si tienes bloqueos con abundancia, seguro que tienes bloqueos kármicos, tienes cosas que no has solucionado en tu vida. Y este mantra que llevo trabajando más de 20 años con él, que he hablado muchas veces en mis libros y en conferencias y en mis vídeos, el mantra Namah Shivaya Pundarika Sutra limpia todo lo negativo que haya en tu karma, en tu aura, y es un activador de la abundancia poderosísimo. Pero hay que saber trabajar con él, obviamente. También te voy a presentar a Abundia y al Arcángel Uriel. Son los dos ayudantes de la abundancia. Abundia, ya lo dice su nombre, es el ángel de la abundancia, es el ángel que trabaja con la energía de la abundancia. Y Uriel, de los siete arcángeles, es el arcángel, uno de los expertos en lo que tiene que ver con la parte material y con todo lo relacionado con la abundancia. Trabajar con estos dos seres de luz te va a ayudar también, junto con tu trabajo, a activar la abundancia en tu vida. Podía hablar mucho más del índice, pero al menos quería darte la idea general de qué te vas a encontrar, en qué es la abundancia que mereces.
Quieres la abundancia que mereces. Puede parecer, y digo, ya adelanto, que puede parecer un libro más, o puede parecer muy sencillo, pero cuando yo he escrito este libro, que me ha costado muchísimo, muchísimo trabajo, porque date cuenta que yo llevo muchísimos años y tengo mucha información, entonces sacar toda la información y ponerla en un libro no es fácil. Y siempre que hago libros trato de utilizar un lenguaje y un método sencillo, porque entiendo que mis libros tienen que servir para el que no sabe nada, como también para el que sabe ya. Da igual que no tengas ni idea de metafísica, o da igual que seas un avanzado en metafísica, siempre hay que aprender. Porque cuando alguien me viene y me dice, ¿a mí qué me vas a decir? Tú no sabes con quién estás hablando. Cuando uno va de maestro, pues apague, vámonos. Siempre, siempre, siempre se sigue aprendiendo. Yo sigo leyendo libros, sigo haciendo cursos, me sigo formando y seguiré haciéndolo hasta que me muera, porque entiendo que el saber no tiene lugar ni límite. Y por ello, cuando hago mis libros, los hago pensando sobre todo en el lenguaje sencillo para aquellos que están empezando, pero también para aquellos que pueden estar avanzados, pero que haya algunas cosas o algunas partes que no comprendan bien o no hayan practicado. Crea la abundancia que te mereces es un libro que no debes leerlo rápido, porque realmente es un manual de abundancia. Es decir, está creado de tal manera para que vayas trabajando con él paulatinamente. Si piensas que te vas a leer este libro en un día o en unas horas y vas a hacer así y ¡yup!, te va a venir la abundancia, por favor, no compres este libro. Este libro, repito, es un manual en el cual cada día te va a enseñar un método para ir trabajando con tus programaciones de la abundancia. Es un libro sencillo, cercano, es un libro creo que fácil de leer. Ya se lo he dado a leer a algunos amigos y me han dicho que les ha sorprendido, porque aunque pueda parecer que digo las mismas cosas que los demás, lo que he querido diferenciarlo, porque si hago un libro que ya está escrito, tú dirás, ¿para qué quiero este libro? ¿En qué se diferencia este libro? Pues sobre todo en que después de que he analizado todos los libros que hay actualmente sobre abundancia, me he dado cuenta que hay mucha paja y este libro habla nítida y claramente de cómo y por qué no tienes abundancia y de forma sencilla, clara, casi infantil, de las formas que tienes que ir trabajando. Cuando acabes el libro, he dejado en el último capítulo tu diario de la abundancia. ¿Y eso qué es? Si acabas el libro y lo aparcas como suele hacer mucha gente, pues posiblemente todos los conceptos se te olviden en unos días. La idea es que este libro lo releas varias veces, eso para empezar. Y segundo, el diario de la abundancia es un diario que te tienes que comprar, bonito, que lo vas a utilizar solo para trabajar con este libro. Con un bolígrafo de la abundancia que también tienes que comprarte, muy bonito. Y el diario de la abundancia, lo que vas a hacer es todos los días, tienes que poner disciplina. Si quieres emplear una hora, una hora, pero tiene que ser una hora todos los días a la misma hora. Todos los días a la misma hora vas a coger tu diario de la abundancia y vas a ir apuntando lo que vas haciendo, lo que hiciste el día anterior. Ayer hice este decreto, esta afirmación, y hoy siento no sé qué, he sentido un avance no sé cuál, o siento que estoy mejorando en este aspecto, pero tengo que trabajar en este otro. Es decir, es un complemento al libro. El diario de la abundancia es una herramienta de ayuda para que, digamos, sigas practicando el libro. Es decir, tienes que ir estudiando el libro y escribiendo en tu diario. Y una vez que acabes el libro, continúas con tu diario, escribiendo todos los días el trabajo que estás haciendo para trabajar con la abundancia. Es decir, el diario es tu compromiso contigo mismo de trabajar con la abundancia, porque el ego tiende a dormirse. El ego quiere que duermas, quiere que no hagas nada, quiere que esperes a que la abundancia venga sola por arte de magia, que te toque la lotería. La abundancia es un trabajo diario, es una disciplina diaria, y por ello en el último capítulo propongo el diario de la abundancia, que es una herramienta en la que te vas a obligar con disciplina a trabajar todos los días con desprogramaciones, con decretos, con varias herramientas que te propongo ahí. Y te va a hacer un seguimiento de ti mismo de cómo va tu evolución. Vas poniendo la fecha y cuando pasen 3 meses, das vueltas para atrás a las hojas y miras cómo estabas
el día uno que empezaste el diario y cómo estás ahora. Tiene que haber una evolución, unos cambios en los aspectos que sean, porque como he dicho al principio, puede que algunos necesiten trabajar más en el amor propio, en la autoestima, o quizá en la parte monetaria, o en las que sean. Sea como sea, este libro te va a ayudar en cualquier aspecto de la abundancia que necesites o en todos. Es verdad que hay gente que no tiene abundancia en ningún aspecto de su vida. Yo me los encuentro cada día. Hay gente que no tiene dinero, no tiene trabajo, no tiene pareja, no tiene familia, no tiene amigos, no tiene salud, no tiene nada. Y bueno, no importa. El ave fénix es uno de mis ejemplos. Reinventarse. No importa que ahora estés en la ruina auténtica, sin salud, sin dinero, sin nada. Es decir, desde el momento que activas el yo puedo, no el yo quiero. Yo quiero es solo un deseo, un anhelo. Yo puedo es una realidad. Y es como este libro te va a cambiar la vida. Este libro te va a ayudar a que actives el yo puedo. Pero yo puedo con signos de exclamación. Yo puedo. Realmente yo puedo. Y si repites todos los días y trabajas con el yo puedo y los demás ejercicios que te enseño en este libro, puede que tardes un mes, 3 meses o un año. Lo importante también en la abundancia es no tener expectativas. Hay gente que enseguida abandona los libros o los cursos porque dicen yo, si en una semana o en un mes no me hago multimillonario, pues esto no funciona. Cada caso, cada persona es distinta. Entonces, preguntarme, maestro Lajas, ¿cuánto voy a tardar en tener abundancia? Y yo responderte, en un mes o en tres o en seis, es una estupidez porque cada persona somos distinta y dependiendo de muchas circunstancias que hayamos vivido o estemos viviendo, pues puede que tardes más o menos y dependiendo también el grado del trabajo y disciplina que le pongas. Lo que sí te prometo es que si haces este libro desde el principio, lo trabajas a diario, la abundancia va a llegar en tu vida como la está en mi vida desde hace ya muchos años. Tengo que agradecer a mis maestros, sobre todo a mi maestro Kevin, que ya está en los cielos, por toda la enseñanza que él me dio en un momento de mi vida hace muchos años, que yo me encontraba perdido en todos los sentidos, incluso literalmente, literalmente estaba en una playa de Barcelona, en Rubí, perdido. Me acababa de divorciar y mi hermana estaba a punto de morir, estaba perdido. Y en ese momento apareció mi maestro, se presentó. Por sorpresa, cuando el alumno está preparado, aparece el maestro y a partir de ahí, Kevin me enseñó lo que es la metafísica, aunque yo la practicaba inconscientemente, pero no la conocía de forma práctica y científica. Kevin, mi maestro, me enseñó el poder de la mente subconsciente, la hipnosis, me enseñó a trabajar con los guías espirituales, me ayudó a entender que yo soy un ser espiritual, que soy merecedor de la abundancia. Gracias a Kevin y a otros maestros que he tenido, pues he adquirido la abundancia en mi vida y hoy quiero transmitirla a todos. Espero que este libro, que ya está a la venta en Amazon, pueda, y de hecho, si tú quieres, cambiar tu vida. Gracias por estar aquí y gracias a todos los que me apoyáis en este canal y que me seguís, me dais likes y me hacéis comentarios. El libro, porque sé que me vais a preguntar, se vende solo en Amazon. Siempre me preguntáis, he ido a la librería, no encuentro sus libros. No trabajo con editoriales de librería, es decir, los libros de librería los venden las editoriales clásicas. Yo trabajé con dos editoriales, pero no trabajo ya con editoriales, porque las editoriales se quedan con el 99% de tus ingresos y te pagan cuando les da la gana y se quedan con tus derechos de autor 5 años. Por ello, la mayoría de autores ya no trabajamos con editoriales clásicas, excepto Ken Follett y otros grandes autores que les pagan millones de dólares. La mayoría de autores trabajamos en autoedición y en este caso yo trabajo con Kindle Publishing Direct, que es la editora de autoedición de Amazon. Así que mis libros, repito, no se encuentran en librerías. Mis libros en papel. Los compras en Amazon y Amazon te los manda a tu casa, dependiendo del país, en una semana, 7 o 10 días te manda el libro. Y también lo tienes en digital, pero como sabes, para ello tienes que tener el ebook de Kindle para poder leerlos. Así que el libro ya está disponible y me encantará
que puedas enviarme emails a albertolajas@gmail.com contándome qué te está pareciendo el libro, cómo estás trabajando o dudas que tengas del libro. Yo estoy aquí también para ayudarte a que puedas trabajar con el libro y con tu abundancia. Muchísimas, muchísimas gracias. Ser felices. Bendiciones.